que a dónde van a buscar trabajo. China los espera. Yo les recomiendo que emigren para China, ustedes que han sido despedidos de sus empleos allí, empleos fabricados solamente para robar. Yo les recomiendo a ustedes del FMLN que ya fueron suspendidos, prácticamente corridos del trabajo. Yo les recomiendo de que apliquen la visa para China. Allá en China posiblemente les den trabajo, solo que tengan cuidado. Allá comen ratas. Mucho cuidado. ¿Se recuerdan, amigos, ustedes que están suscritos al canal de Todo El Salvador, que fueron los primeros que se pusieron en la lista los del FMLN a que todos mis hermanos que están acá en los Estados Unidos, que están sin documentos, emigraran para Qatar, ¿se acuerdan? Que el pasito fijo fue lo primero que dijo. Ahora yo les recomiendo a los de la cúpula del FMLN que vayan aplicando la visa para China. Son bienvenidos a China, como ya les dije, allá no sobreviven ratas. Y los que van a seguir siendo corridos, pues ni modo, a emigrar para China. Ya que mis hermanos salvadoreños, los que están en los Estados Unidos, que radicamos acá en los Estados Unidos, no estamos dispuestos a viajar a Qatar, porque conocemos Qatar como es, ¿verdad? Las leyes de allá. También sabemos cómo es China continental. Así de que, cómo estaban haciendo tratados con China continental, los terroristas de allá, del cara de nuegado, ahora yo les recomiendo que vayan a buscar trabajo a China, porque de verdad, en los Estados Unidos, si aplicas la visa y vienes como femelenista, no entrarás. Y más si se dan cuenta que han sido corridos por el presidente Nayib Bukele. No lo creo. Así es de que no busquen trabajo ahí en las maquilas, como dijo Larín, como dijo el otro, sino que busquen la visa y vayan buscando la salida. Nos vemos en el próximo video.